Muy buenas familia, bienvenidos. Bienvenidos de nuevo al diario Kovacs. Bueno, último vídeo, vídeo 31 de esa sección. Hemos ido momentos casi durito, pero la he disfrutado mucho más de lo que pensaba. Pensaba que solo la sufriría y no. La he disfrutado sobre todo. Y bueno, quiero dejar para el final un cómic muy especial para mí, pero es ya por unos motivos muy personales míos, ¿vale? Y explicar el porqué. A pesar de ello, ha seguido bastante bien la línea cronológica porque es un cómic muy reciente de año pasado, del 2021. O sea que llegamos a esos últimos tiempos de mi vida comiquera, ¿no? Y hay un cómic que me marcó muchísimo, muchísimo. Leo, ya sabéis que también leo un poco de todo, intento tener una lectura muy variada, pero hay un cómic que, un tipo de cómic que siempre me ha llamado la atención, que es el cómic también, pues, de temática social, ¿no? Sea de identidad de género, de problemas sociales, de alteraciones. Bueno, de un poco de todo, pero hay un tema que siempre me ha llamado, ¿no? De gente que ha pasado por diferentes tipos de enfermedades, desgracias, etcétera, ¿vale? Soy una persona que me gusta los relatos optimistas, me gusta entretenerme y pasar un buen rato con la lectura, pero también me gusta aprender cosas según qué cosas con una buena lectura, incluso que me conciencien si todavía me hace falta sobre alguna temática en concreto, ¿no? Y muchas veces hay cómics que lo consiguen. Y hay una temática que a mí desde hace unos años me toca bastante de lleno, que es el tema de los trastornos de mentalidad, los trastornos psicológicos, ¿no? Mi hijo Alex tiene una vida absolutamente normal, pero ya vimos algunas cositas así un poco diferentes, ¿no? Diferentes a cuando tenía su añito, sus 2 añitos, sus 3 añitos. Y a los 3 añitos y medio, pues le diagnosticaron un TEA, que es un trastorno del espectro del autismo, que no es un autismo como los que conocemos, ¿no? Que hemos visto en algunas series, algunas películas y tal, pero digamos que es un trastorno que hace que cuando es muy pequeño, ¿no? Pues tenga reacciones que no son las habituales. Y sobre todo, pues cuando eres ya mayor, pues es una persona, pues, que no asociarías a que tenga ningún trastorno psicológico, pero a lo mejor una persona que, porque es el principal problema de ese tipo de pacientes, el tema de las relaciones sociales, es lo que más les cuesta, ¿vale? A lo mejor son gente que en vez de tener 2.000 amigos o 200 amigos, tendrá un amigo o dos, pero de esos para toda la vida, ¿vale? Entonces esa temática, pues, siempre me había interesado, pero ya cuando, con 3 años y medio, nos comentaron lo de Alex, pues todavía me interesó más, ¿no? Pues cositas. Y a lo largo de estos últimos años he leído cómics muy interesantes sobre esa temática, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, uno que incluso en el Club de Lectoras, una de las de que vino alguno de los programas Momoko, nos recomendó, pues, que es Caro Cruz, ¿no? Conviviendo con un trastorno mental, que está súper bien. Aquí Loulou-Vigh explica muy bien según qué motivos y según qué trastornos puedes tener con trastornos mentales, ¿vale? Puede ser la bipolaridad, puede ser, qué sé, mil y unos, ¿vale? Pero a pesar de que este cómic lo recomiendo a cualquier lector, ya no solo que esté interesado en esa temática, sino como un buen cómic, o sea, es un comicazo, ¿vale? Hoy no hablaré de este, hablaré del que realmente me impactó, que fue el año pasado. Un cómic, además, que ganó el premio Revelación en el Festival del Cómic de Angoulême en el 2019, ¿vale? Lo publicó Estiberri el año pasado y es Ted, un bicho raro, de Emily Gleeson, ¿vale? Es un cómic que lo primero que te llama la atención es, fijaos, digamos que Emily Gleeson explica aquí sus experiencias con su hermano, que tiene un trastorno del espectro autista, ¿vale? Pero obviamente mucho más acentuado, por ejemplo, que el de mi hijo, que a mí los primeros que nos explicaron que el autismo es como un círculo, ¿no? Donde en el centro del círculo muy grande, un círculo muy grande, donde en el círculo está el autismo ese muy agudo, muy, muy profundo, y luego vas saliendo a las capas más externas del círculo hasta llegar a la línea, ¿no? Y desde los círculos interiores hasta la línea ya externa hay mil y un grados, mil y un momentos, ¿no? Pero bueno, hay algunos rasgos que son típicos en cualquier TEA, ¿no? Trastorno de espectro del autismo. Y claro, ¿qué pasaba? A nivel narrativo, primero te sorprende el tipo de dibujo. ¿Lo veis? Tipo de dibujo, ya veis, muy mezclando la simplicidad con el. Incluso hay momentos que parece ya arte abstracto, ¿no? Pero fijaos, ¿ves? Quien quiera dibujo realista o narrativa clásica, ¿no? A lo que estamos más acostumbrados, que se olviden, ¿no? En ese cómic. Pero luego tiene absolutos
absolutas virguerías a nivel de lo que es narrativa gráfica de cómic. Parece mentira que esa autora no lleve toda la vida haciendo cómics, porque a nivel narrativo es un prodigio. Pero ahora viene lo que me impactó, ¿vale? Porque puede llamaros la atención, hostia, ese arte, ese tal, ¿no? Explica maravillosamente qué le pasa a Ted, ¿no? A ese bicho raro. Pero a mí lo que me impactó es que los médicos me explicaban bien qué le pasaba a mi hijo, qué problema tenía, que tampoco era para preocuparse, a lo que es su grado, ¿no? No había por qué preocuparse, tenía una vida perfectamente normal, pero eso sí, cuando eres pequeño hay situaciones que son más complicadas y tienes de intervenir pues, mediante visitas al psicólogo, al psiquiatra con el niño, y a partir de ahí pues, irlo concienciando un poco de cómo funciona el mundo, cómo funcionan las redes sociales, y a lo mejor, pues eso, cuando sea mayor, pues lo más probable es que tenga unos poquitos amigos y no sea una persona la más sociable del mundo, pero tendrá su trabajo, su vida normal y sus amigos normales, ¿vale? Pero eso lo entendí. Pero yo entendía, cuando mi hijo, cuando era pequeño, cuando tenía su añito y medio, sus 2 años, sus 3 años, íbamos a una hamburguesería, un McDonald's, o íbamos al cine o tal, y en algún momento reaccionaba de según qué manera, ¿no? Tenía reacciones muy extrañas, no eran las lógicas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Y llevaba muchos años que no entendía por qué mi hijo había actuado. Ahora ya no, ahora no, ya ha crecido, ahora era 11 años y pues iba a cualquier sitio y tal, pero cuando tenía 2, 3, 4 añitos era muy complicado llevarlo a cualquier sitio y no entendía por qué reaccionaba así. Y cuando empecé a leer sus páginas, cuando empecé a abrir esas páginas, vi el gran poder que tiene el cómic a nivel narrativo, a nivel de comunicar sentimientos, pensamientos, porque viendo algunos momentos a Ted y cómo lo ilustraba su hermana, la autora, Emily, entendí por fin por qué mi hijo actuaba así. Fue una avalancha de todo, de emociones, de sorpresa, de incredulidad y de darme cuenta que quizás en aquel momento, pues, ojalá hubiese leído eso antes. Ojalá hubiese leído eso antes. Porque hasta entonces entendía el trastorno que tenía mi hijo, cómo se tenía que tratar con él, el por qué lo tenía, que es algo que afecta a mucha más gente de lo que parece, pero no entendía por qué él reaccionaba en según cuentos como reaccionaba. Y ningún médico, ningún psicólogo, ningún psiquiatra consiguió hacerlo entender cómo él veía las cosas. Emily con ese cómic sí. Y para mí esto fue. Y ahí sí que es cuando me quedo sin palabras. Pero quería enseñar ese cómic ya no para explicar esto a mi hijo y narrar lo importante que es para mí ese cómic, sino para demostrar que el cómic es capaz de todo. A la hora de narrarte una historia y comunicarte sentimientos, impresiones, puntos de vista, maneras de pensar, maneras de vivir, el cómic es único. Ese cómic consiguió en un par de horas de lectura mucho más que 7 años de psiquiatras, psicólogos que me intentasen explicar exactamente cómo esto lo vivía mi hijo. Yo sabía cómo lo vivía yo, cómo lo vivía su madre, cómo lo vivíamos los de su alrededor, pero no sabía cómo lo vivía él por dentro. Gracias a ese cómic lo supe. Por ese cómic es uno de los que más me ha marcado en mi vida. Y cualquiera que quiera saber sobre trastornos del comportamiento, es una lectura impresionante, impresionante, impresionante. Hay momentos en que te enamoras del cómic, ¿no? Ya estás enamorado, pero momentos como una relación, ¿no? Hay momentos que por un momento, por unos segundos, unos minutos, unas horas, se reafirma ese amor que sientes por aquella persona o no, pues con el cómic igual, ¿no? Hay momentos lectores que estamos enamorados del cómic, pero leemos una obra y decimos, por eso estoy enamorado del cómic, por eso quiero al cómic, por eso es tan importante para mí el cómic. Y este es uno de los momentos más importantes para mí en lo que es la lectura del cómic, lo que demuestra que después de 40 años leyendo, el año pasado, después de 40 años de lector, el cómic seguía dándome flechazos, motivos por los cuales seguiré enamorado de ese medio y seguiré enamorado de ese tipo de lecturas. Y sobre todo, así como le tengo que dar la gratitud al cómic
y a algunos de sus autores, muchos de sus autores, por haberme entretenido, por haberme hecho viajar, por haberme hecho soñar, por haberme hecho imaginar, por haberme hecho emocionarme, por haberme hecho tener un momentito de mal rollo, de inquietud, tener suspense, tener incluso miedo, al cómic también le tendré a hacer siempre que gracias al cómic y a Emily Gleason, también supiese por fin entender a mi hijo, el por qué reaccionaba cuando era más pequeño de aquellas maneras. Cómic súper importante en mi vida, como comprenderéis, y más después de que os haya explicado la historia. Y para toda la gente que quiera entender los trastornos del comportamiento, Tete un bicho raro, Emily Gleason, Premio Angoulême 2019, Premio Revelación, publicado por Astiberri, un tebeazo. Aparte de mi tema personal y mi experiencia propia que tiene ese cómic a nivel narrativo, de lo que es narrativa secuencial, es una absoluta maravilla. Eso sí, esos dibujos que a lo mejor os parecen tan extraños, en cuanto empecéis a leer, os olvidaréis al cabo de unas pocas páginas de que está dibujado como está. Pero gracias a ese dibujo se permite también que en según qué momentos a nivel de narrativa te impacte, como no te puede impactar un dibujo más realista. Es absolutamente maravilloso. Como también, obviamente, no deja de recomendar este Caro Cruz, comido con trastorno mental, también, comicazo, impresionante, de Lulube, publicado por Norma, ¿vale? Pero a mí el que me marcó fue este. Aquí, en esas páginas, conseguí ver lo que, cómo veía, según qué situaciones que para nosotros son anodinas, normales, corrientes en la vida, a según qué edades, cuando las descubre alguien que tiene trastorno mental, pues las veo de una manera completamente diferente. Y ni psicólogos ni psiquiatras me lo hizo ver ese cómic. Me lo hizo entender ese cómic, ¿vale? Lo dicho, este es el último cómic de esa sección, Tete un bicho raro, Emily Gleason. Eso, por ejemplo, yo no lo puedo calificar como una obra maestra, lo puedo calificar como un comicazo, pero recordemos que aquí esta sección no eran los mejores cómics que he leído en mi vida, sino los mejores cómics de mi vida a nivel de lo que es que me marcaron, los que me impactaron. Cada uno tendrá su listado, cada uno tendrá su tipo de obras. Esto es absolutamente subjetivo. Cualquier reseña mía o de cualquier sitio que leáis entrará dentro de la subjetividad de aquella persona respecto a sus sensaciones y su impresión cuando la ha leído, y eso es infinitamente variado. Cada uno puede verlo de una manera, cada uno puede sentir y vivir aquella obra a su manera, por lo cual podéis acercar esos vídeos a nivel de esos cómics, pues tendrán algo porque me marcaron, pero no tienen por qué ser en absoluto los cómics de vuestra vida, son los de la mía, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado esa sección. Este ha durado un poquito más, pero al final he conseguido, no sabía si conseguiría acabar ese vídeo. Aquí he tenido de aguantarme bastante. Pues lo dicho, ¿vale? Comicazo. Espero que os haya gustado la sección. He cumplido mi palabra, mi compromiso y mi desafío. 31 días, 31 cómics. Ya veremos. Si algunos ya me habéis preguntado en comentarios. ¿En noviembre qué hacemos? ¿En diciembre? Yo de momento ahora descansé un poquito de vídeos diarios de ese tipo. Aunque me conozco. A lo mejor un día me tiro la demanda a la cabeza y si octubre no se actúa, a lo mejor hago algo parecido o algo de otro estilo. O me meto un desafío de esos. Ya veremos. Pero de momento ahora están unos días lo que es desafío diario, descansando, que además vienen un mes con muchos salones. Tengo que ir a un par muchos días fuera de casa y tampoco tener el tiempo también como para dedicar a hacer tantos vídeos como he podido hacer ahora en octubre, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya gustado la sección, no me enrollo más. De verdad, los que habéis visto todos los vídeos de sección, mil gracias por vuestra fidelidad. Los que no hayáis podido o no hayáis querido también, gracias por estar en este vídeo hasta el final. Y lo que os digo siempre, que este canal, sin vosotros ahí detrás, no sería nada. Mil gracias, mil gracias, me cansé de decirlo. Buenas lecturas y sé felices. Siempre sé felices. Chao.